en la mañana pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Vendrá el Señor y con Él todos sus santos, aquel día brillará una gran luz. Buenos días para todos. Queridos hermanos, hermanas, ofrezco esta Eucaristía por cada uno de ustedes para que Dios les llene de sus bendiciones. Oramos también en acción de gracias a la Virgen de Guadalupe de parte de Marlene Canales, acción de gracias al Señor de la Misericordia de Ana Castejón, acción de gracias a la Virgen de Guadalupe de parte de Marlene Canales y familia Ramos Fletes, acción de gracias a San Judas Tadeo de parte de Antonia Costa, acción de gracias por la vida de Elisa Margarita Mayen, acción de gracias a la Virgen de Satanudo de parte de Irma Fonseca, acción de gracias por el cumpleaños de Miguel Ángel García, al Santísimo por la salud de los niños, a Edwin Camín Rodríguez y Adrián, pidiendo al Divino Niño por dos bebés, pidiendo por proyectos de la familia Fernández Amaya. También quiero ofrecer la Eucaristía por los hermanos de Puerto Cortés, que estuve allá el día sábado y el día viernes y sábado, una bonita experiencia, así que pues los presento también en el altar del Señor y agradecerles también el cariño que nos tienen. También oramos por el eterno descanso del presbítero Domingo Salvador, María del Pilar Villar, Telmas Iris Villera, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierro Clés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Usande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, Amir Jaina Cafati, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Jalil Sabat, Kamal Sabat, Luna de Tauo, Paula de Jesús Canales, Jardín Yasmín Ochoa, María Magdalena Lagos, Rita Isabel Lebrón, Benita Concepción Flores, Delmer Noel Hernández, Luzbin Janet Rodas, Anita de Jesús Ortiz, Gilberto Vázquez Aguilar, Gustavo Alexis Mesa, Abraham Antonio Larios, Leslie Yadira Ramírez, Lucio Velázquez, Lucía Espinosa, Gerson Calixto Barrientos, Bartolomé Boto, María Marcos Ramos, Sara Castañeda Pereira, Rosamelia Rodríguez, Santos Lindolfo III, Simón Alejandro III, José Simón III, Karen Melisa Fernández, María Ruperta Cruz, Leonila Paguada, Marco Antonio Andino, Sara Ercilia Pereira, Juan José Castejón, Alma Argentina Castejón, Augusto Pinochet Duarte, Santos Eleuterio Estrada, Daniel E. Fernando Ardón, Blanca Cloris Velázquez, Araceli Soto Vallecillo, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Antes de participar del banquete de la palabra y del banquete eucarístico, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por la senda de la verdad y de la justicia. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has manifestado tu salvación hasta los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría la gloria del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención.
Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: griten. Y yo le respondo: ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está tu Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará a su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo, proclamemos su amor día tras día. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos en estos días de Adviento, preparación para el nacimiento del Salvador.
no para ponerlo en el pesebre, que ya dice el Papa Francisco que tenemos que tener nuestro pesebre, hay que colocarlo, hay que ir a buscarlo. Que no tienen pesebre, no tienen un nacimiento, pues a buscar un nacimiento. Ahí lo pueden ir a buscar al mercado. Yo ayer fui al mercado a buscar algunas imágenes para el nacimiento de la parroquia y pues ahí tranquilo, uno llega ahí al mercado y puede encontrar imágenes de bajo precio, pues no es que sea carísimo, ¿no? Así que puede llegar, compra su imagen para ponerlo. Así que por favor, ¿no? Todos con su nacimiento en la casa, que no quede nadie sin poner su nacimiento. Que, porque la gran tentación ahora es poner el árbol de Navidad y los destellos del árbol nos pueden perder, y esa es la tentación de este tiempo. Nos pueden perder los destellos, esas lucecitas que se encienden y se apagan, pueden hacernos perder de vista el horizonte de hacia dónde vamos, que es celebrar el nacimiento del Salvador. Y como les digo, no solamente es ponerlo en el pesebre, no es agarrar un niño y colocarlo ahí, eso no estamos celebrando eso. Lo ponemos como signo visible, porque nos recuerda que Jesús nació. Porque fíjense bien, y quizás les ha pasado en años atrás, que nos hemos preparado todo el Adviento, llega la Navidad, y entonces son las 12 de la noche, algunos tirando cohetes, otros abrazándose, y el nacimiento muy bien. Hasta cuando ya en la media hora se recuerda, no fuimos a destapar al niño, y salen corriendo a destapar al niño, no, a poner al niño en el nacimiento, en el pesebre. Y entonces por lo mismo, porque creemos que solamente celebrar la Navidad es poner un niño en el pesebre o poner un niño en el nacimiento. No es eso, no se reduce a eso. Es dejar que el Señor venga a nuestras vidas. Es lo que celebramos en el Adviento. Y en ese tiempo, en el aquí y el ahora, es decirle, Señor, nace en mi corazón. Ahora, ya nació en Belén y creció allá. Y lo recordamos con un pesebre, como digo, como un signo visible, pero la cosa es que ahora tiene que nacer en nuestros corazones. Ahí es donde tiene que nacer. Por lo tanto, las lecturas que vamos escuchando, ahí nos llevan. Nos van llevando de la mano para celebrar este acontecimiento hermoso en nuestras vidas hoy día. No se trata, como les he dicho siempre, de ver hacia el pasado para decir, sí, Jesús nació, ya lo sabemos. Y no se trata solamente de ver hacia el futuro diciendo, el Señor vendrá. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a venir. No se trata de estar en esos dos ambientes y nosotros ahora pues dediquémonos a pecar, pues ya vino, ya vendrá. Por lo tanto, nosotros en ese espacio en el que nos encontramos, pues pequemos, disfrutemos la vida y gocémosla. No, no, eso no es. En esa primera venida y en la última venida, tiene que haber un intermedio, que es el aquí y el ahora, donde nosotros debemos prepararnos, preparar nuestro corazón para que el Señor pueda llegar a nuestra vida. Por eso lo que escuchamos en la lectura, promesa de cumplimiento. Recordemos lo que le decíamos la semana pasada. Escuchamos con el profeta Isaías la promesa ya hecha realidad en el Evangelio. Pues bien, ¿qué está diciendo Isaías? Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. ¿Cómo estamos hoy día? Quizá tristes, desconsolados, amargados, mal, enfermo. ¿Cómo está nuestro corazón hoy día? Cada uno se conoce, cada uno sabe cómo está su interior, cómo se encuentra ahora. Pues dice el Señor, consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma consolar al pueblo? Pues lo escuchamos en la lectura. Dice Isaías, preparen el camino. Hay que allanar el camino. Lo escabroso, pues hay que enderezarlo todo, ¿no? Es lo que está subido, pues bajarlo. Si hay un agujero, pues rellenarlo, todo, aplanarlo todo, para que no haya ningún obstáculo, para que nos encontremos con el Señor. Hoy día podríamos tener muchos obstáculos, como les digo, las lucecitas del nacimiento, ese destello, nos pueden deslumbrar, nos pueden apartar del camino. La música que escuchamos ahora, de música navideña, que la propaganda, que tantas cosas pueden hacernos perder el horizonte. Por eso nos dice Isaías, preparen el camino, nada de obstáculos, quiten todo eso, ¿no? Cenas navideñas por aquí, que el amigo secreto, que la cena del trabajo, que la cena del grupo, que la cena de tal los amigos, en fin. Entonces hay tantas cosas que nos pueden hacer perder ahora el acontecimiento que vamos a celebrar. Por lo tanto, dice Isaías, preparen el camino, enderecenlo todo. Lo que está todo escabroso, todo sucio y con tantas cosas, pues hay que quitarlo todo para acercarnos al encuentro del Señor. Y eso es confesión, ¿no? Por eso este tiempo también se nos pide la confesión, para quitarlo todo.
y tener bien listo el camino para caminar seguros al encuentro del Señor, para avanzar seguros, a encontrarnos con Dios, porque Dios sale a nuestro encuentro, porque no somos nosotros los que tomamos la iniciativa, es Dios que toma la iniciativa en salir a encontrarnos, a buscarnos, pero también nosotros debemos hacer ese ejercicio de caminar, quitándolo todo. Pues bien, dice también en la Isaías, nos dice hoy día, en la lectura que hemos escuchado, aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder. ¿Y cómo llega? Como un pastor. Fíjense bien, porque ya lo habíamos hablado al finalizar el año litúrgico y al comenzar la semana pasada este tiempo, decíamos que esa venida de Dios, del Señor, muchas veces la esperamos como algo catastrófico. Si hay un temblor, decimos, ya viene el Señor. Si hay muerte por todos lados, ya viene, ya es el fin del mundo, decimos. ¿Por qué? ¿Por qué pensar el fin del mundo como algo catastrófico? ¿Por qué pensar el mundo como algo horrible? Si lo está diciendo el Señor, vendrá el Señor. ¿Y cómo vendrá? Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder. El que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña, ni su trofeo lo antecede. ¿Y cómo viene? Como pastor apacentará su rebaño. Así viene, Señor, como un pastor, lleno de misericordia para consolarnos a cada uno de nosotros, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia. Llevará en sus brazos a los corderitos. Recuerden, está Isaías diciendo lo que va a suceder. Ya en el Evangelio lo hemos escuchado. Las 100 ovejas, se pierde una, pues ese pastor deja las 99 en el campo y va a buscar esa oveja perdida. Eso es el Señor. Consuelen, dice el Señor. Pues el Señor sale a consolarnos. El Señor sale a mostrar su misericordia. Llevará en sus brazos a los corderitos. Y lo escuchamos entonces, como les decía en el Evangelio, Jesús que pone a la gente este ejemplo de ese pastor bueno que carga a la oveja, que va a buscarla. Pues eso es lo que el Señor quiere hacer en estos días del Adviento. Quiere salir a nuestro encuentro para cargarnos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos fatigados, cansados? ¿Nos sentimos mal? ¿Nos sentimos heridos por alguna situación de la vida? Pues dejémonos llenar de amor de Dios, de misericordia de Dios. Dejemos que Dios desborde su misericordia y que nos cargue en sus hombros. No seamos ovejas rebeldes. No seamos ovejas rebeldes que no queremos dejar que el Señor nos cargue. Dejemos que el Señor nos cargue en estos días. Dejemos que el Señor nos cure. Dejemos que el Señor nos cuide. Que nos lleve en su brazo de buen pastor. Que nos lleve a ese encuentro con Él. Esa es la experiencia de amor. Si andamos un poco así como caídos hoy día, ¿no? Si nos sentimos un poco mal, pues recordemos eso. Señor, vengan en mi auxilio, vengan en mi ayuda, cárgame, Señor. Me siento perdido, me siento ahora extraviado. Pues Señor, cárgame en tus hombros de buen pastor. Señor, cárgame, quiero estar contigo. Quiero sentir tu amor desbordarse sobre mí. Que esa sea la experiencia de este día. Algunos miran en las redes sociales que ponen retos para cada día. El mayor reto es abrirnos a la gracia de Dios y preparar nuestro corazón al encuentro del Señor. Es el mayor reto. Pero dejándonos cargar por Él, dejando que el Señor muestre su misericordia sobre cada uno de nosotros. El Señor sale a nuestro encuentro para consolarnos y llenarnos de amor. No pongamos resistencia a ese amor. Dejemos que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Levántate, que está llegando el Señor, viene ya. Levántate, que está llegando el Señor, viene ya. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando el Señor, viene ya. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, en toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo, y lo señaló después entre los seres humanos. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Llenos están el cielo y tierra de tu gloria, el cielo y tierra de tu amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Óscar Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presbítero Domingo, Salvador, María del Pilar, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, Amir, María Josefa, Óscar, María Simona, Jalil, Kamal, Luna, Paula, Charlin, María Magdalena, Rita, Benita, Delmer, Luzmin, Anita, Gilberto, Gustavo, Abraham, Leslie, Lucio, Lucía, Gerson, Fuad, María Marcos, Sara, Rosamelia, Santo Lindolfo, Simón, José, Karen, María Ruperta, Dionila, Marco Antonio, Sara, Juan José, Alma, Augusto, Santos, Daniel, Blanca, Araceli, las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Dese fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que viven la Eucaristía por los medios de comunicación, hagan también su comunión espiritual. Allanen sus senderos, que se eleven los valles, los montes se rebajen, las sendas se enderecen, lo escabroso se iguale. Maranatá, Maranatá, ven Señor, no tardes. Maranatá, Maranatá, ven que te esperamos. Maranatá, Maranatá, ven Señor, no tardes. Maranatá, Maranatá, ven que te esperamos. Tu salvación, Señor, contemplaremos. Se escucha una voz que clama en el desierto, preparen los caminos, allanen sus senderos, que se eleven los valles, los montes se rebajen, las sendas se enderecen, lo escabroso se iguale. Maranatá, Maranatá, ven Señor, no tardes. Maranatá, Maranatá, ven que te esperamos. Maranatá, Maranatá, ven Señor.
Señor, no tardes. Maranatá, Maranatá, ven que te esperamos. Tu salvación, Señor, contemplaremos. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordarles que la actividad que se tiene aquí en la Iglesia Catedral del gran bingo familiar para recaudar fondos para las obras de mantenimiento de la Iglesia Catedral. Este bingo será este domingo 15 de diciembre, domingo del Gaudete, de la Alegría. Será este domingo 15 de diciembre en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen, en la Colonia La Campaña. Ahí hay seguridad, hay parqueo para que podamos llegar, para compartir en familia parroquial, aquellos que quieran colaborar también. Será de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. La ofrenda sugerida para participar en el bingo de 100 lempiras y tendrán la oportunidad de participar en las jugadas de este bingo. Así que están todos invitados para que colaboremos con esta obra de la mantenimiento de la Iglesia Catedral. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera.